Eh, no sé si la senadora Rincón quiere hacer uso de la palabra o la, o la diputada Erika Olivera, que sé que han estado pendientes y preocupadas de la tramitación de este proyecto. Senadora Rincón. Gracias, presidente. La verdad es que yo quiero agradecer que se haya puesto este proyecto en tabla. Ustedes han escuchado ya a los especialistas que han detallado lo que esto significa y la importancia que tiene eh, poder abordarlo legislativamente. Y la verdad es que me gustaría que pudiera la diputada Erika Olivera, que ha estado impulsando este proyecto, junto a otros colegas, poder explicar eh, todo lo que hay detrás de esto, las organizaciones, las agrupaciones, eh, lo que ha recogido en el trabajo legislativo en, en esta materia y que a partir de eso podamos hacer el debate. Gracias, presidente. Diputada Olivera. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los senadores y personas representantes del ministerio, todos quienes están presentes acá. Agradecer también a la senadora Rincón por eh, tomar la bandera de la endometriosis acá en el Senado y a todos quienes se han sumado también. Eh, bueno, el doctor explicó más bien de lo que se trata. Nosotros en realidad no hemos enterado de todo lo que sufren las mujeres a través de las distintas eh, agrupaciones, especialmente de, de Fuchen. Eh, pero un poco para entregar los datos de lo que a nosotros nos han traspasado es que eh, aproximadamente en nuestro país hay 500.000 mujeres que sufren de endometriosis. Y utilizo esa palabra, sufren, porque como bien dijo el, el doctor, eh, es una enfermedad que padecen estas miles de mujeres y que tienen que durante su vida sobrellevar esta enfermedad a través de medicamentos, a través de operaciones, a través de... de o intervenciones quirúrgicas, para utilizar las palabras correctas, discúlpenme. Eh, por lo tanto, eh, creemos que es importante que hoy día este proyecto pueda abordarse acá en compañía ojalá del Ministerio de Salud. Eh, las propuestas específicas de este proyecto, primero es el diagnóstico temprano que tiene que ver con la evaluación médica precisa y asequible, como bien lo decía también el médico, que es importante que no solo se dé en el sistema privado, sino que también en el sistema público, entendiendo que hay urgencias, pero esto también es una urgencia, porque además aquí hay un dato que ha entregado Fuchén, que finalmente las mujeres, eh, cuando se detecta esta enfermedad, ya han pasado muchos años de su vida joven, eh, que ya han pasado por todo esto, este sufrimiento. Eh, y una vez que van al, al, a los médicos, al ginecólogo, es cuando recién se enteran del de por qué toda esa, esa eh, eh, ese trauma también que va creando, porque habló también de la salud mental que tiene relación directa. El proyecto de ley también habla de los cuidados integrales, eh, como el acceso a la información, los medicamentos, las terapias, la derivación de, a centros especializados y la preserva, preservación de la fertilidad. Porque no olvidemos que esto también afecta a la fertilidad. O sea, el mismo doctor lo decía ahí. Eh, antiguamente las familias eran eh, numerosas, hoy día eh, vemos que se ven reducidas también. Y este es, un, es uno de los motivos por los que las mujeres muchas veces no pueden simplemente tener hijos. Eh, y la protección laboral. Nosotros en la Cámara hemos legislado sobre el, el dolor menstrual y que lamentablemente, presidente, a veces eh, eso causa burla y. y y risas de parte de, de lamentablemente de algunos eh, algunas personas que también tienen que eh, sumarse hasta um, a, a la votación de repente eh, y porque muchas veces no entienden lo que las mujeres padecemos cuando estamos en un proceso de ciclo menstrual personalmente sufro de adenomiosis que es Está más abajo de la endometriosis y créanme que entiendo a esas mujeres cuando vienen y nos dicen por favor hagan algo para que nosotras podamos eh, sobrellevar nuestra vida de una mejor manera. Eh, y eso, yo presidente, hay consecuencias sociales y económicas eh, que, que están dentro también el menoscabo laboral, la pérdida de trabajo, el término de, de la relación muchas veces. Y eh, yo no, me quiero no quiero profundizar más en esto, pero solamente agradecerles eh, porque... Eh, tomen este tema, que ojalá no sea una, una discusión para largo, sino que sea lo justo y necesario y que de verdad le podamos dar a esas mujeres que tanto han esperado por este, por este tema, que les podamos dar una solución, porque también necesitamos prevenir a las que vienen. Muchas gracias. Eh, ir por lo que usted señala, presidente, agregando un antecedente más. Eh, nosotros vemos en, en, en general en las discusiones legislativas que el tema de la mujer muchas veces no se aborda en tema de pensiones estamos tratando no cierto en la discusión de pensiones ver cómo podemos nivelar la cancha con eh, las pensiones de las mujeres bueno este, este tema afecta también ahí porque eh, hay pérdida de trabajo producto de esta patología eh, hay eh, licencias médicas producto de esta patología eh, eh, y hay otras consecuencias que también afectan económicamente a eh, las la mujeres y las familias. Por ejemplo, producto de esta patología, eh, hay separaciones de vida en pareja. Y eso tiene un impacto económico en las familias. Eh, una mujer jefa de hogar que tiene que enfrentar la vida diaria sola es distinto cuando lo hace en pareja. Entonces, la verdad es que eh, usted toca un punto que es altamente sensible y que lamentablemente está invisible. Y si eh, fuéramos capaces de traducir todas nuestras discusiones legislativas en el ámbito de la mujer, a los efectos que tienen eh, la falta de políticas públicas o la mirada sesgada, sin quererlo, de las discusiones, eh, a el ámbito económico, yo creo que tendríamos un resultado distinto a la hora de legislar. Entonces, lo que usted dice y que lo decía la, la diputada Erika Olivera, creo que tiene que ser parte del de debate. Eh, muchas veces lo vimos en la Superintendencia de Seguridad Social cuando yo estaba eh, a cargo de esa institución, la cantidad de recursos que se pierden en el Estado por no hacer intervenciones tempranas eh, es enorme y lamentablemente no hay estudios que puedan acompañar esa afirmación. En este caso en particular de la endometriosis, eh, los científicos incluso señalan que hay eh, causas de pérdida de órganos y finalmente muerte de mujeres sin considerar todas las otras situaciones y circunstancias que eh, existen en la evidencia eh, médica y también económica. Entonces la pregunta que hace el senador Gaona es válida. ¿Cuál es la política pública? ¿Cómo se hace cargo quien gobierna de esta situación? Y que no es parte solo de este gobierno. Esto uno lo puede ir viendo en los gob gobiernos anteriores de manera ininterrumpida. Eh, y de hecho el senador eh, Castro recordaba muy bien que fue el diputado Celik quien partió con esta iniciativa, pero podemos encontrar muchas otras, porque leyes como esta tienen distintas patologías y existen en el Parlamento y van a seguir existiendo en la medida que no tengamos eficiencia en eh, la administración de los recursos públicos en materia de salud. Chile, nuestro país, destina una cantidad de recursos en materia de educación y de salud superior a cualquier otro país del mundo. Resulta que tenemos una pésima salud. Tenemos listas de espera enormes, presidente, y usted lo sabe, preside esta comisión. La gente muere, 77 mil personas murieron en dos años en listas de espera del sistema público por no recibir atenciones de salud. Eh, yo creo que la, la pregunta que hace eh, mi colega, el senador Gaona, es tremendamente pertinente, porque el ministerio puede decir que no, y bueno, eh, nosotros tendremos que empujar esta iniciativa y otras, y vamos a ir como el cuenta gotas una y otra y otra modificación legislativa. ¿Por qué? Porque no hay una política pública que asuma este tema ni tampoco hay gestión en materia de salud con todos los recursos que hay para poder dar respuesta a las listas de espera y a las nuevas patologías. Eh, gracias, presidente.